Yo gusta jugar con el traicionero, pero os cuesta mucho trabajo las persecuciones. En el día de hoy os traigo una build perfecta y es que va a consistir en ver todo el tiempo, el máximo tiempo posible, las auras de los supervivientes para todo el rato tenerlos controlados y saber dónde están. Así que os voy a enseñar en este vídeo las perks que componen la build y también vamos a jugar una partida para ver cómo de efectiva es. Bueno, en primer lugar voy a enseñaros las perks. Llevaríamos acecho letal, que al comienzo de la partida vamos a ver el aura de todos los supervivientes durante 9 segundos y luego nos va a aumentar 2 segundos más para el resto de perks que nos permitan ver auras. Llevaremos Soy todo oídos, que cuando un superviviente dentro de una distancia de 48 metros salte una ventana rápido, nos va a revelar su aura durante 8 segundos, que con los dos anteriores serían 10. Luego llevaremos gancho flagelante oleada de ira. Tenemos ganchos flagelantes por la partida, tenemos 4 en total. Y cuando coloquemos a un superviviente, al descolgarlo, vamos a ver el aura de todos los que no estaban colgados durante 6 segundos, que con los otros dos serían 8. Y por último llevamos barbacoa y chile, que tras colgar un superviviente podemos ver durante 5 segundos, que con los anteriores dos serían 7, todas las auras de los supervivientes que estén a más de 40 metros del gancho. Y luego como accesorios llevaremos los gemelos de diamante, que cuando el superviviente esté a un cuchillo de llegar al desgarro máximo, vamos a ver su aura durante 6 segundos. Y luego las hojas engañosas, que lo que hacen es que rebota los cuchillos para que tengamos más facilidad para poder darles. Y bueno chicos, esta sería la build. Antes de dejaros con la partida, deciros que si os gusta este tipo de vídeos, suscribáis al canal, que me ayudáis un montón. Que dejéis un buen me gusta, que también ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y si queréis apoyar todavía más el contenido, podéis hacerlo desde un solo eurito al mes. Tenéis abajo el botón de unirse con todas las recompensas. Tenéis sorteos, vídeos exclusivos para vosotros, publicaciones exclusivas, etcétera. Así que echadle un vistazo si os interesa. Y ahora sí, os dejo con la partida. Uf, Yamaoka. Pues tercer intento, creo. Después de venir de caerme dos Gen Rush bastante impresionantes. Pero bueno, si jugáis de asesino, nada os sorprenderá. Hay una distorsión. Me viene muy bien para ver las auras. Voy a dar a ese, pero voy a ir al Gen. Venga. Herido. Venga. Y no voy a ir al gancho flagelante, voy a venirme aquí mismo. Está León por aquí. Están reparando uno en cada punta. Veo a León por ahí lejos. El del fondo pues lo voy a dar por perdido. Voy a subir a por este de aquí. Vale. Te encontré. Es increíble que no le pueda dar ni un puto cuchillo. Venga tú. Al lobby. Pua, madre. No me pillé ni un flagelante cerca, ¿eh? Voy a intentar ir a este. Vale. Siguen reparando allí. Supongo que los dos, efectivamente. La femenina es una eminencia en este juego. Gracias por venirte a una esquina. Sí. Venga. Y la otra está reparando arriba. Con un par.
Vale, me quedo sin cuchillos. Eres una rata. Y podría ir a por el león, pero bueno. Voy a bajarla aquí. Me queda el gancho, pues me vengo a este, no pasa nada. Y ahora, por gracioso, venga, ahora que vengan a aquí a por ti. Descuelgan. El otro estará haciendo el gen, imagino. Está haciendo aquel gen. No se llega a comer el segundo, qué pena, tío. Poco. Vamos a por León, que ya le estoy teniendo ganas, que te ha quedado ahí nadando, loco. Vale. Venga tú. Al lobby. Uno menos. No voy a tener piedad, tío. Porque ellos no tienen piedad con los Gen Rush. Yo no tengo piedad ninguna. Sí. A cascarla. Bueno. Tengo todos los flagelantes en la otra punta, tío. Nada. La femenina no tenía todavía. Ah, ya falló. Están aquí los dos. Hola. Tío, hace unos movimientos muy raros y se va el ratón a tomar por culo. Toma tú, toma movimiento raro. Venga, este se lo colocamos en flagelante. No ha ido a descolgar. Sí ha ido a descolgar, sí. Porque es que no le veía a Laura. Vale, pues nada. Vale. Un par de menos. ¿A dónde iba? ¿Qué te pensabas? ¿Que iba para el otro lado? Venga tú. Pues nada, ya que está esta flagelante, que no creo que venga aquí jamás. Y a ver si le vemos de Laura. Allí está la Fenmin. Y por aquí ha pasado corriendo León. Está ahí, pero bueno. León está herido, prefiero dejarlo ahí y poder escucharlo. Fermín, tú eres malísima, ¿eh? Tú eres malísima, loca.
El león está ahí. Vale, lo veo. Pues esto de ver las auras está bastante roto, tío. ¿Cuál es el problema? Que no llevamos nada para ver los... para parar los motores. Pero... esta partida no ha hecho falta, las otras dos partidas sí lo he echado de menos. Porque vaya Genras que me ha caído, loco. Pero bueno. Se van los cuatro al lobby. Y chicos, no sé qué os parecerá la build. Dejadmelo en comentarios. Creo que está bastante guay. Ya sabéis que el problema del Genras es que no tiene solución. Pero nada, chicos, si os ha gustado, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal y no vayáis todavía, porque por aquí y por aquí os dejo una lista de reproducción con un montón de builds, tanto asesino como superviviente, así que echadle un vistazo.